Primera vez que hacemos una transmisión. Estamos saliendo en vivo. Bien. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos acá reunidos en presencia y virtualmente también para presentar este libro, Manuel Rodríguez en tres tiempos, de Editorial América en Movimiento, y que es un libro compilatorio de algunos autores, de los cuales la mayoría de ellos está aquí presente el día de hoy. Contamos con Sergio Rodríguez Gelfenstein, quien es consultor y analista internacional venezolano, graduado en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. También es doctor en Estudios Políticos por la Universidad de los Andes, Venezuela, y es autor de libros como China, El despertar de un gigante y La balanza del poder, Las razones del equilibrio del sistema internacional. También está Marcos Reutemann, doctor en Ciencias Políticas y sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en varias universidades de América Latina. Entre sus obras destacan Las razones de la democracia en América Latina y El pensamiento sistémico, el origen del social conformismo. Y acá a mi lado se encuentra Tito Tricol. Ah, paréntesis, los dos que mencioné recién están con nosotros vía Zoom, así que los podrán ver desde sus casas, ahí en su escritorio. Y conmigo está acá Tito Tricot, quien es sociólogo, trabaja en la Universidad Alberto Hurtado, según entiendo, en el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe. Ha investigado principalmente temas vinculados a movimientos sociales, movimiento mapuche en su dimensión nacional y latinoamericana, y ha sido autor de libros como Aucán, violencia histórica chilena y resistencia mapuche, o Palabras de Tierra, crónica de la resistencia mapuche, y un sociólogo en el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, testimonio de un militante. Bueno, yo estoy acá en mi rol de moderador, pero también de editor del libro, y para nosotros como editorial ha sido un trabajo muy grato hacer, a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido para poder darle vida a este texto. Pero creemos que es un libro que entronca al menos con el proyecto de nuestra editorial, una editorial que mezcla lo político, lo académico, y también pensando en las dimensiones, en una dimensión latinoamericana en una importante medida, y creemos que acá se logra esta proyección, quizás intentar proyectar la figura de Manuel Rodríguez en una esfera, por un lado, geográfica, digamos, ampliar digamos, su legado, y también comprender la proyección histórica de su legado en nuestra propia historia como país. Me gustaría entonces dejar a Sergio Rodríguez, quien fue el compilador de este libro, con ustedes, para que explique mejor el trasfondo de este texto, las motivaciones que lo llevaron a estos autores a publicar el libro, y también su postura personal a propósito del tema. Dejamos con usted a Sergio entonces. Gracias, Israel. Muchas personas colaboraron para
este libro se hiciera realidad. Presentación a uno de ellos que se marchó, que nos dejó hace pocas semanas. Queremos dedicar esta presentación a Gastón Holzhafer, que nos apoyó, que creyó en nuestro proyecto y que no está con nosotros. También agradecer a quien de esta obra para hacer realidad las familias Holzhafer, por cierto, Paula Burjar, Fernando Valenzuela y muchos otros que declinaron su ser reconocidos públicamente. Agradecemos a la editorial América en Movimiento, en particular a Israel Fortuny, por su apoyo, mero con que se trabajó esta obra, para que esta obra viera la luz en este día, con la calidad que tiene el libro, porque de verdad que es un libro muy bonito y muy bien hecho. Saludo a mis compañeros, mis colegas, a Tito Fricor, a Marco Royman, aquí presente, y también a Luis Rojas, que lamentablemente no pudo participar. En función del tiempo, la verdad es que tengo muy poco control sobre él, preferí escribir unas letras basadas en el propio texto del libro para no extenderme demasiado. Y voy a dejar que mis compañeros pongan el contenido de los extraordinarios ensayos que prepararon para el libro. El 26 de mayo de 2018 debió haberse recordado en Chile el bicentenario del asesinato de Manuel Rodríguez, figura señera en la lucha por la independencia de Chile del colonialismo español. Sin embargo, la fecha ignorada y olvidada sin incluir una conmemoración oficial que pusiera en su verdadera dimensión la importancia del papel que jugó este personaje en la gran gesta librada a comienzos del siglo XIX. En 1985 se cumplieron 200 años del nacimiento del héroe. La efeméride discurrió de manera podría comprenderse que la dictadura no quisiera rememorar un gobierno democrático se expresa en términos análogos, solo puede entenderse como la cercanía entre una y otra en cuanto al conocimiento e interpretación de la historia, a fin de alejarla de cualquier elemento que permita comprender que el verdadero protagonista de los acontecimientos de la vida de una sociedad es el pueblo y que solo él puede engendrar a aquellos actores relevantes que operan el factor subjetivo para acelerar, adelantar y darle un curso positivo a los procesos sociales. Para recordar a Manuel Rodríguez, junto a tres colegas, Marco Royman, Luis Rojas y Tito Tricot, emprendimos durante 3 años la titánica tarea de buscar alguna editorial que se interesase en el tema. Algunos por desprecio al personaje, otros por su alta sofisticación elitista, además de aquellos, hay que decirlo, que estaban interesados en el tema, pero aplastados por la crisis económica generada por la pandemia, no tuvieron capacidad para encarar la publicación y hicieron de esta tarea una misión casi imposible. Finalmente, América en Movimiento y su editor Israel Fortuny aceptaron el reto. Por ello, hoy, 23 de marzo, cuando se cumplen 204 años de aquel día, cuando ante la desazón y el infortunio que permeaban el sentimiento de los patriotas chilenos tras la derrota en Cancha Rayada cerca de Talca, se alzó la voz y la fuerza de las ideas de Manuel Rodríguez. Ciudadanos, a tomar la lucha con la convicción de que aún teníamos patria, presentamos este libro como pequeño homenaje a su vida y a su obra. Como muchos de los más padres y madres fundadoras de nuestro nacionalismo, Rodríguez se le encumbró en un monumento para engrosar la larga lista de héroes que desde estatuas casi siempre ecuestres se les elevó a pedestales alejados del pueblo. Manuel Rodríguez fue mucho más que un soldado de la espada y un guerrillero de las cruces. Su primer cargo público fue de procurador de la ciudad para posterior guerra y de gobierno entre noviembre de 1811 y julio de 1812 y hacienda entre agosto y octubre de 1814 durante los diferentes mandatos de José Miguel Carrera. En todos ellos fue capaz de poner una integridad a prueba y una encomiable disposición para el trabajo.
En el desempeño de sus funciones debió confrontar retos provocados por el rechazo que su mediocridad en el entorno lo perseguía. En realidad, en algunas familias oligárquicas manifestaron desde siempre contra él, se manifestaron desde siempre contra él y su hermano. Así, presagiando el triste final de su vida, ya en enero de 1813, objeto de la insidia que lo acusó sin pruebas de preparar una conspiración contra Carrera, cumplir la sentencia que se dictó por la necesidad de unir fuerzas para combatir la invasión española comandada por Antonio Paredes. Manuel Rodríguez se defendió a sí mismo, saliendo a la palestra sus extraordinarias dotes de abogado, su refinadísima cultura, todos soportados con avanzada idea política. El brete había tenido su origen en las severas críticas que Manuel y sus hermanos habían hecho al gobierno, exponiendo su inconformidad con el desarrollo de ciertos asuntos, pero jamás participaron y menos promovieron una conspiración en la que siempre estaban involucrados, que desde intereses privados denostaban e intrigaban confabulándose contra el gobierno. Jamás se ha podido demostrar que Manuel Rodríguez perteneciera a uno u otro bando en lo que estuvo dividido el esfuerzo patriótico por la independencia de Chile. Pero tanto él como su familia fueron perseguidos hasta su asesinato en Quistil el 26 de mayo de 1818. La modesta obra que presentamos hoy, Manuel Rodríguez en tres tiempos, pretende entregar elementos de análisis para comprender la dimensión de Manuel Rodríguez y su aporte a la historia de Chile. De la misma manera, se propone contribuir de forma recatada a la necesidad de que el guerrillero no siga siendo un adalid olvidado e ignorado por las élites que han dirigido el país por eso lo de los tres tiempos. Además de la impronta directa de su actuación patriótica en favor de la libertad de su país, queremos hacerlo nacer en el momento más sombrío y tenebroso de la historia de Chile, cual fue la dictadura de Pinochet, que vio el resurgir de su nombre en el Frente Patriótico, que orgullosamente marcó su huella por los campos. De la misma manera, ha hecho presencia en estos años de continuidad dictatorial a través de los múltiples actos de resistencia al avasallamiento político en cada marcha, manifestación, protesta, huelga, un paro de grupos y sectores organizados de la sociedad. Manuel Rodríguez está presente a través del ingenio, la creatividad, la inteligencia, el desprendimiento y la fe en un futuro mejor que despliegan por todo el país todos aquellos que no se someten, especialmente los jóvenes que de manera lenta pero continua comenzaron su despertar tras la pesadilla. Internet. No sé qué congeladísimo. Se está... quedó enganchado, ¿no? Sí, parece que se cayó. Sí, el internet de Sergio parece que está. Está boicoteado por donde está. Oh, así parece. Bueno, se nos fue Sergio, pero tenemos a Marcos. esperando que vuelva Sergio para que pueda terminar su intervención, que tenía el valor de contextualizar el libro, dando un barniz sobre lo que fue la figura de Manuel Rodríguez, tanto en su momento histórico como las distintas reivindicaciones que ha tenido su figura en la historia de Chile. Me gustaría dejar entonces a Marco Roitman, que mientras tanto pueda hacer su intervención, luego lo hará Tito, y esperando que también esté Sergio en un momento más, podamos hacerle algunas preguntas. Entonces, Marcos, tienes la palabra. Bien. Ah, vale. Antes que nada, empezar. ¿Se escucha bien? Sí. En este caso, por el momento, vale. ¿No?
Bueno, primero agradecer la invitación a participar de la presentación del libro Manuel Rodríguez entre el tiempo, lo cual presupone también agradecer a la editorial. No tengo el gusto, esta es la primera vez que nos vemos, sino cara a cara, mediados por una cámara en internet con el director de la editorial, con Israel, lo cual es también un placer poder vernos, aunque solo sea virtualmente, y reconocer el esfuerzo, un esfuerzo editorial importante en estos momentos para la historia de Chile. Manuel Rodríguez no es un personaje cualquiera y ahora voy a intentar explicar en ese ámbito por qué acepté la invitación. Y desde luego agradecer a Sergio Rodríguez básicamente que contara conmigo en un momento determinado para participar en este texto cuyo título me parece además pertinente, Manuel Rodríguez en tres tiempos. Bien, yo quisiera en este caso señalar que lo que me llamó la atención, porque tuve la oportunidad de leer los textos que estaban previamente escritos, por lo que ha dicho también Sergio Años, y que en definitiva también había ya una gran parte del trabajo caminado, una gran parte del trabajo hecho, y que me invitaba a participar de la última parte del texto, que era en este caso Manuel Rodríguez, como se tituló en el texto, ¿no? De alguna manera, ¿no? En el siglo XXI, la presencia en el siglo XXI. Leyendo los textos, previamente me surgió justamente la pregunta a partir de la lectura que hice de Tito Tricot. Importante era, ¿dónde está y en quién vive? Se preguntaba a Tito en términos de poder llevar al personaje y a la persona al ámbito de la historia, a una historia muy específica, la lucha de los pueblos originarios, la lucha sobre la cual se ha construido fundamentalmente, no, básicamente, la dinámica de explotación de las clases oligárquicas chilenas y plutocráticas con respecto al pueblo mapuche. Y eso fue lo que en definitiva me guió también a pensar dónde está Manuel Rodríguez en Chile hoy, dónde descansa, dónde habita, quién y cómo se le reconoce. En ese sentido, yo diría que desde el punto de vista del texto, y que es para mí relevante, Sergio, aunque no lo ha hecho en primer, yo creo que hace un brillante recorrido, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Y sitúa, yo creo que a Manuel Rodríguez para la juventud actual. Es decir, no es un relato cosificado, no es un relato anquilosado o momificado, que lo que busca en definitiva es simplemente hacer un cuadro, sino que también está presente ese Manuel Rodríguez que lo recupera al final en su introducción, cuando habla de las luchas por la dignidad, por las luchas de la identidad, por aquello que va configurando la lucha popular, la lucha que identifica fundamentalmente a esos sectores populares, teniendo en cuenta también el momento histórico en el cual vive Manuel Rodríguez. No le vamos a pedir a Manuel Rodríguez, no, previo al nacimiento, la existencia del socialismo, que haya sido socialista, ni menos le vamos a pedir en definitiva, no, que abrace esas posiciones identitarias antiimperialistas, pero sí anticoloniales, en el ámbito de lo que significaba fundamentalmente la lucha contra el Imperio Español. Y claro, evidentemente su figura se engrandece en un contexto también que señala Sergio, en función de las traiciones que emergen, las maneras sobre las cuales se corrompe, ¿no? El espíritu fundamentalmente de identidad nacional que estaba presente a la hora de pensar, ¿no? En ese Chile
independientes en Chile que estaba emergiendo frente a las luchas coloniales. Por eso yo diría que Manuel Rodríguez, en ese contexto, si se me permite la comparación, yo diría que semeja mucho, con todas las diferencias, por ejemplo, a un José Martí en el caso de Cuba. Tiene para Chile tal vez el mismo significado que tiene para Cuba, esa síntesis, esa integración y articulación de que está presente en las mejores, diríamos, o en los mejores, voy a buscar una palabra que sea más bien concreta, de si está en las mejores conciencias del proyecto emancipador que se presenta en todos los líderes y en todos aquellos que lucharon en toda América Latina a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX por construir e integrar una América Latina frente a lo que era el Imperio Español en ese momento. Bien, a mí me tocó traerlo a colación a día de hoy. ¿Y cómo? Tengo un gran amigo historiador, Premio Nacional de Historia en Chile, que cuando vio el libro me llamó y me dijo: pero Marcos, en chileno no voy a decir la palabra siguiente que empieza con H, ¿qué sabís tú de Manuel Rodríguez? Para decírmelo de esa manera, cuando hay otros que saben más. Yo digo, sí, mi conocimiento es mi conocimiento desde el corazón, el conocimiento desde el sentimiento y la emoción de haber sido educado en un colegio público, en este caso el Instituto Nacional, que está presente en esa historia chilena, ¿no? Es decir, de lo que fue el primer gran colegio público, donde nos describen un Manuel Rodríguez que es un Manuel Rodríguez guerrillero, un Manuel Rodríguez que aparece y desaparece, un Manuel Rodríguez que se constituye casi como un personaje que lo que busca es romper la dinámica del poder, que se burla del poder establecido, pero que al mismo tiempo construye en ese propio ser la posibilidad de la independencia política. Este es mi principio sobre lo cual he comprendido Manuel Rodríguez, y por eso también el texto que aparece aquí de Luis Rojas, cuando uno ve en la década, durante la dictadura, en el que aparece un movimiento de liberación nacional, un movimiento que toma las armas contra la dictadura y que se llama y se identifica como Manuel Rodríguez, me parece un acto tan reivindicativo de lo que es lo mejor de la conciencia crítica, ¿no?, del pueblo chileno, de lo que es ese Chile. Y eso me llevó en definitiva también a tener que investigar más sobre Manuel Rodríguez, porque mi amigo tenía razón. Sabía de Manuel Rodríguez, sí, pero sabía lo justito. Sabía aquello que nos habían enseñado, pero que sí está en la formación que yo creo que todos tenemos. Bien, lo que señalé en el texto es que el pensamiento, incluso digo la persona de Manuel Rodríguez, ha sido considerado un maldito. Maldito en términos de lo que significa el pensamiento maldito y la maldición que lo subsume. El hecho fundamentalmente que es odiado por las clases dominantes, es odiado por la oligarquía, es odiado por la burguesía, porque los enfrentaba cara a cara, porque les decía cara a cara cuáles eran las dimensiones de su traición, de los actos de cobardía, de sus actos que lentamente iban haciendo que la independencia chilena se retrasase sobre la base de las negociaciones, sobre la base fundamentalmente de esas lógicas internas que hacen de ese concepto que hoy llamaríamos, ¿no?, la razón entre comillas de Estado. En un momento de independencia poco había de razón de Estado. En definitiva, eso me llevó a decir con quién se puede comparar una figura tan grande en términos del significado para los chilenos. Yo diría que esa es la única persona que se puede comparar, es Salvador Allende. No hay otra porque sufrió el mismo camino, desde la dignidad de un proyecto de transformación, de la dignidad de un proyecto de poner a Chile bajo un criterio de la recuperación de las riquezas básicas, en un proyecto también de transformación de las estructuras productivas, en un momento de guerra fría, en un momento en que las plutocracias
democracia chilena, en que la oligarquía chilena se enfrentó, pero no solamente ellos, sino que quienes debían haber apoyado un gobierno legítimo y constitucional ejercieron la traición. Ejercieron la traición no sobre Salvador Allende, sino sobre el pueblo chileno y sobre los designios de lo que era ese gran proyecto de emancipación y transición. Yo diría que ahí confluyen, confluyen por una parte, en este caso, Manuel Rodríguez y Salvador Allende. La traición que se resuelve, o la traición que se resuelve en el golpe de Estado, es lo que en definitiva también fue la traición del asesinato, ¿no?, de Manuel Rodríguez. Ambos elementos confluyen en lo que podría ser lo mejor de la conciencia crítica y la dignidad de construir un proyecto emancipador, y lo peor de nuestras clases dominantes, lo peor de nuestras burguesías, lo peor de nuestros sectores medios, que en definitiva, ¿no?, lo que hacen es romper, crear caricaturas, generar espacios donde en definitiva el personaje o la persona termina siendo simplemente una reivindicación estrictamente desde el punto de vista, si queremos, ya me estoy poniendo casi todo el tiempo, ¿no? Le había dicho a Tito que me sobraban algunos minutos y voy a ver que me va a faltar alguno que otro, pero que en definitiva era el momento histórico que ambos vivieron. Y yo diría que eso trae a Manuel Rodríguez y a Salvador Allende en un momento que hoy Chile es crítico, el momento de la pandemia, pero el momento también de la rebelión popular, el momento en el cual curiosamente aparece y desaparece una plaza Baquedano y aparece la Plaza de la Dignidad. ¿Qué elemento más común entre Allende y también entre Manuel Rodríguez, que tiene una estatua en un parque muy cercano, ¿no?, y que mira curiosamente Santiago hacia la Plaza de la Dignidad, efectivamente los hacen confluir? Y yo creo que eso es lo que más molesta, enfurece a las clases dominantes, enfurece a la historia oficial, y no es extraño que, como decía Sergio, no hayan querido publicar el texto, porque los pone ante su propia traición, los pone ante su propia, diríamos, condición, el concepto canallesco, es decir, frente a la propia condición de ser canalla, de haber roto con lo más rico, con lo más brillante que ha tenido el pensamiento emancipador en Chile, pero que no son personajes, son personas que identifican al pueblo chileno. Y yo diría que en eso confluyen. Por eso traerlo hoy a Manuel Rodríguez, traerlo a la calle, traerlo no al gobierno que sale, no al gobierno que entra, es traerlo en el ámbito de las luchas de lo cotidiano, en las luchas no solamente de la Plaza de la Dignidad, sino como bien indica Tito también en su texto, en el pueblo mapuche, en la necesidad del Gualmapu, en aquellos elementos que vive no porque sea un personaje, sino porque representa el sentido común del ser chileno, ese sentido común que la burguesía y la plutocracia no van a poder nunca, nunca quitar de la historia. Podrán en ese sentido a lo mejor retrasar su edición, pero nunca van a poder quitar de la historia ese sentido patrio, del buen sentido, no del hecho nacionalista, sino de la identidad que hace justamente que el pueblo chileno reivindique tanto a Manuel Rodríguez como reivindique a Salvador Allende. Y termino señalando que en el texto, porque no vamos a hacer spoilers, lo que yo quiero es que la gente lea el texto, entonces no voy a decir lo que digo ahí, pero aparecen, ¿no?, las palabras de los gobiernos de la Concertación en términos del significado que le dieron a Salvador Allende, aquel significado histórico que también han negado a las luchas de emancipación en el siglo XIX, porque no fueron solamente luchas de emancipación política, y en eso se unen, eran de emancipación mental, esa emancipación que rompía la lógica colonial en el ámbito de la subordinación de nuestras clases dominantes, que en el sentido de inferioridad lo que hacen es atacar a nuestros pueblos. Es decir, y por eso atacaron a Manuel Rodríguez, en ese sentido de inferioridad de que siempre miran al norte. Manuel Rodríguez miraba al sur de la lucha contra el Imperio Español,
Y Allende también decía y dijo en Naciones Unidas, ¿no?, que venía de un país pequeño pero con dignidad, que quería hacer su cambio, que quería por tanto hacer su transporte. Y yo diría que esos son los elementos que están presentes y que hacen que no pueda ser no solamente olvidado, sino que hacen que Manuel Rodríguez y Salvador Allende sean profundamente odiados por la plutocracia, pero son profundamente queridos en el corazón y en la vida cotidiana del pueblo chileno. Y yo creo que eso es la gran grandeza, o es la grandeza, ¿no?, de estos dos grandes luchadores de la emancipación política y mental de Chile y ejemplo para América Latina. Me callo porque ya creo que son más de 10 minutos. Dejo la palabra a Tito, que podrá decir cosas más importantes de Manuel Rodríguez que las que yo he dicho. No creo. Antes de dar la palabra a Tito, que tenemos nuevamente a Sergio, no sé si querrá dar algún cierre a su intervención, porque justo se cortó su señal. Entonces. Sí, voy a dar un cierre ya 2 minutos. Yo decía que el 18 de octubre, aunque Marco lo estaba mencionando, pero un poco para entronizarlo con lo que venía diciendo, el pueblo chileno, en especial sus jóvenes, iniciaron un levantamiento en contra del sistema de exclusión e injusticia que se entronizó en el país con la dictadura y que ha tenido continuidad la falsa democracia que le sucedió y que se ha mantenido el país en el poder durante los últimos 32 años. El centro del quehacer rebelde ha sido la antigua Plaza Italia, ubicada en el centro geográfico de Santiago y rebautizada como Plaza La Dignidad. Muy cerca de ahí, desde su pedestal, Manuel Rodríguez odiaba a los millones de ciudadanos y ciudadanas que se movilizaron con la convicción de que aún tenemos patria. Como por acto de magia, el guerrillero bajó de su estatus y se introdujo subrepticiamente, como en los mejores años de su afán independentista, entre los millones de chilenos y chilenas que bajo el asedio gubernamental daban continuidad al profundo sentimiento patriótico que nos legaron los padres fundadores. Otra vez, como dice la tonada, el agua y el viento dicen que dieron al guerrillero. Inmerso en el mar de pueblo combatiente, 200 años después, Manuel Rodríguez puede ser un obispo, puede y no puede. Puede ser solo el viento sobre la nieve. Por eso, 2 siglos después de su paso a la inmortalidad, podemos decir, madre, no mires, que viene galopando Manuel Rodríguez. Hoy, cuando pareciera que el engaño del mal menor y la política, en la medida de lo posible, adquieren una nueva forma, y cuando una vez más la pesadumbre y la congoja que afectan a más de la mitad de la población del país que no cree en el sistema político imperante, esta pequeña obra nos viene a recordar que aún tenemos patria, ciudadanos. Gracias, Sergio, por el cierre. Bueno, hay algunas personas conectadas que también las invitamos a dejar algunas preguntas, si así lo quieren, porque después de la intervención de Tito vamos a abrir el espacio para conversar, ¿ya? Así que, bueno, dejamos a Tito para que haga su intervención y luego pasamos a ese momento. Ya, bueno, yo no voy a repetir muchas de las cosas que dijeron los compañeros, porque concuerdo con ellas. Lo que sí voy a reiterar es el agradecimiento a Israel, a la editorial, por haber publicado este libro, que, bueno, como dijo Sergio, también es una pequeña contribución al rescate, a la preservación y esperamos a la proyección de la memoria y al mismo tiempo de la historia o al sitial en la historia chilena de Manuel Rodríguez, ¿no?, que ha sido tan, no solamente oscurecida y ocultada, sino que yo también diría distorsionada, ¿no?, o subsumida en aquel rol del mito, ¿no?, o mitificada y al mismo tiempo subestimada en relación a otros que se les llama los padres de la patria, como O'Higgins, que la verdad que era un dictador y que fue más bien responsable de la muerte del asesinato de Manuel Rodríguez, que
como algunos dicen, fue el primer desaparecido, porque ni siquiera se sabe si los restos que estaban en Tiltil son de él o no. Y los textos, y lo dice Sergio en su introducción en el libro, ¿no? Los textos fueron escritos independientemente, sin contacto entre nosotros, necesariamente, ante la convocatoria de Sergio, y por ende, y ustedes lo podrán apreciar cuando compren el libro, que está muy barato en la librería presencial u online, podrán ver de que son muy distintos, son no solamente diferentes, sino que en su estilo, qué sé yo, en su forma de abordar el problema, sino que también en su temática, ¿no? En esto de los tres tiempos, es decir, el siglo XIX, el siglo XX y en la actualidad, sino que como decía, en la forma de abordarlo. En el caso concreto de lo que a mí me tocó hacer, si es que existe alguna huella en común entre el movimiento mapuche autonomista, específicamente, y Manuel Rodríguez, si existe alguna huella en común o una pregunta que se repite a lo largo del texto, ¿dónde está Manuel? Que es algo que planteaba Marcos, la respuesta podría ser de perogrullo, ¿no? Podría ser evidente, o sea, no existe, ¿no? Hay una huella común con un movimiento mapuche autonomista que se encuentra inserto en un conflicto permanente, en una tensión permanente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Uno podría decir, bueno, no existe, ¿no? Hay un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. O si siquiera por una parte, si se quiere ya reducirlo entre la mapuchidad y la chilenidad. Por lo tanto, si Rodríguez representara esa chilenidad o a ese pueblo chileno o a esa nación chilena que quería construir, y por otra parte al pueblo mapuche que quiere construir o reconstruir una nación mapuche, no podría haber un punto de encuentro, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, si existe alguna huella en común, tal vez debería ser desde el comienzo, no la hay, ¿no? Entonces, la clave de análisis está en la misma pregunta, ¿no? La clave del texto y de análisis del texto podría estar en la misma pregunta. Entonces, esta huella común es contradictoria, es difusa, es compleja, es una delgada línea en la cual uno puede manejarse para poder tratar de encontrar algún tipo de relación que nos pueda orientar en esto de submarinear en este análisis sociológico, ¿no? En esta mala costumbre que tenemos los sociólogos de ir más allá de las apariencias y sumergirnos en las aguas profundas de lo que estimamos es la realidad, ¿no? O la esencia de las cosas. Y lo cual no significa que siempre acertemos, pero por lo menos tratamos de hacerlo. Y aquí yo creo que hay tres elementos que podrían ser interesantes, o que me parecían interesantes de indagar, de tratar de aprender, para ver si existía alguna relación, alguna huella común, o si podríamos encontrar a Manuel dentro del discurso y de la práctica del movimiento mapuche autonomista, ¿no? Y por supuesto, al indagar, no podía saber uno. Como analista, como investigador, uno no podía saber si ibas a encontrar o no esta huella contradictoria, difusa, ¿no? Uno es el concepto de patria, el concepto de nación que podía tener Manuel Rodríguez, por no decirle patria rodriguista, porque eso nos podría llevar allá a lo que en algún momento podría haber elaborado el rodriguismo o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que ya es otra cosa de la cual habló Luis Rojas, que lamentablemente no pudo estar con nosotros hoy día, como planteaba Sergio, otro de los autores del libro. El concepto de patria de Rodríguez, o de nación de Rodríguez, y el concepto de nación mapuche, que uno puede decir y puede afirmar que vienen de matrices históricas distintas, ¿no? Y voy a explicar un poquito. Entonces, el primer concepto es el concepto de nación. Para tratar de encontrar algún tipo de relación
entre Manuel Rodríguez y el movimiento mapuche autonomista, el concepto de nación. Segundo, el ideario decolonizador de Manuel Rodríguez y del movimiento mapuche autonomista, ¿no? Decolonizador y que ya lo voy a explicar. Y el tercero sería el repertorio de acciones y más precisamente aún lo que es la utilización o el recurso a la violencia política, ¿no? Tanto en el caso de Manuel Rodríguez como en el caso del movimiento mapuche autonomista. Si uno explora, y es lo que trata de hacer el texto, si uno explora estos tres, al menos estos tres conceptos y prácticas concretas, porque todo esto tiene un basamento material en la realidad histórica, en la etapa histórica que estamos viviendo, y que se vivió en el siglo XIX con Manuel Rodríguez también, me parece. Si uno explora al menos esto, y hay otras cosas que están exploradas en el texto mismo, podríamos tratar de encontrar esta huella en común o intentar encontrar esta huella en común o ver si es que se encuentra Manuel Rodríguez en alguna parte en el movimiento mapuche autonomista o no. Y aquí podemos encontrar algunos vestigios o alguna interrelación entre la historia, la memoria, vivencias, subjetividades, objetividades, en fin, todo lo que nos puede servir para ir construyendo esta arquitectura histórica que nos permita llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Si me extiendo mucho, me dice por favor, ¿no? Porque si no, ahora, lo más importante en la historia, y tú siendo profesor de historia lo sabes mejor que yo seguramente, siempre se trata, tanto con la memoria como con la historia, se trata de representar el pasado en el futuro, ¿no? O en la actualidad. Y cuando uno representa el pasado, siempre hay un interés, y ese interés siempre viene desde el poder, ¿no? Y el poder viene desde el poder y del contrapoder. O sea, tú tienes un poder dominante, o de las clases políticas dominantes, que representan lo que sucedió en algún momento. Y aquí se ha representado a Manuel Rodríguez y a lo que hizo y a lo que no hizo de una cierta manera, ¿no? Y el contrapoder, que es un poco lo que nosotros estamos tratando de hacer con este libro, es representarlo de otra manera, ¿no? Y utilizando ciertas fuentes y ciertas y con ciertas categorías y con una posición política, además, que nos parece que es la más adecuada y la más acertada, ¿no? De lo que fue Manuel Rodríguez en su pensamiento y en su acción, ¿no? Entonces es una disputa de un espacio de poder, ¿no? Que no solamente es simbólico, no solamente a nivel de ideas, sino que es un espacio de poder también con un basamento material. Es decir, no es una novela, sino que está enraizado en una realidad concreta, ¿no? Que se dio y que se sigue dando hoy día cuando estamos tratando de deconstruir una memoria oficial y una historia oficial para poder construir una alternativa, ¿no? Porque tal como decía Sergio, y lo planteé en su introducción, a Manuel Rodríguez se le ha obliterado, se le ha invisibilizado y se ha ocultado su rol verdadero, aparte de haberlo mitificado solamente reduciéndolo a su ingenio, a su creatividad, o al hecho que era mujeriego, en fin, ¿no? Y su creatividad, su ingenio, su inteligencia no están en duda, pero no era solamente eso, ¿no? Era un político también, y que tenía ideas muy avanzadas para su época también. Entonces estas cosas que he planteado me parece que son interesantes tomarla en cuenta. Entonces, una cosa es el concepto y la nación, de nación, ¿no? Y aquí hay cierta similitud en el sentido de que tanto Manuel Rodríguez como el movimiento mapuche autonomista tienen una posición nacionalitaria, tienen una posición nacionalista en el sentido de construir una nación. En ese momento Chile estaba tratando de construir una nación, pero había distintos sectores. Es sabido por todo de que la primera Junta Nacional de Gobierno se llevó a cabo
temporalmente mientras se liberaba al rey Fernando VII, digamos. Ahí no hubo independencia, ¿no? Se celebra el 18 de septiembre simplemente para bailar cueca y para pasarlo bien, digamos, pero ahí jamás hubo independencia, ¿no? Entonces ahí estaban las posturas de la aristocracia, en fin, que no querían perder sus privilegios. Pero había otros sectores que sí, como Manuel Rodríguez, por ejemplo, como los Carreras, que sí querían ir más allá. Entonces estaba la idea de nación, que es una formación, política, o es una formación sociopolítica, un ordenamiento sociopolítico moderno. O sea, pertenece a la modernidad, ¿no? Entonces tiene una matriz política. Eso es lo importante, tiene una matriz política. Y es una construcción política y todo lo que es la chilenidad, la latinoamericanidad, es un proyecto político de las élites de esa época, ¿no? Y esto es importante tenerlo claro. Sin embargo, lo que se puede llamar la nación mapuche, que tiene una expresión en lo que se llama el país mapuche y el mundo mapuche, que implica territorio, que implica cosmovisión, que implica cosmología, que implica cultura, identidad, en fin, memoria, historia. Ahí estamos hablando de una matriz cultural, es decir, que precede o que es preexistente a la nación chilena. ¿Ya? Entonces, también hay una cuestión que no está resuelta, me parece, del proyecto nacionalitario por todo el movimiento mapuche, que es muy heterogéneo. Entonces, hay un sector mapuche. Y por eso hay cierta similitud, pero similitud en la diferencia en cuanto a lo que al significado de lo que es una nación. En Chile estaba por construirse esa nación, pero desde el Estado hacia abajo. Era una nación por construirse, y aquí lo que está haciendo el movimiento mapuche desde esa matriz cultural es reconstruir ese país y ese mundo que existió en algún momento. Entonces el referente es preexistente a la nación chilena, ¿no? Entonces, por un lado hay dos naciones. Entonces hay un elemento que podría ser interesante de explorar, ¿no? Entonces hay una perspectiva distinta porque se vivió en otra época, ¿no? Entonces hay una demanda nacionalitaria, pero hay algunos sectores movimentales mapuche que están hoy día. Un sector del movimiento mapuche autonomista sí está por esa reconstrucción de la cual estamos hablando, y que sí están por el control territorial, que sí están por la autonomía, que sí están por la decolonización y que sí están en contra del Estado Nacional de manera absoluta y tajante, categórica. Pero hay otros que sí participan de la institucionalidad chilena, y son aquellos que están por la plurinacionalidad, por ejemplo, ¿no? Sin abandonar, sí, por lo menos en el discurso, la idea de la autonomía, incluso de la libre determinación, ¿no? Entonces están más vinculados a la modernidad occidental, a sus prácticas, a sus normas, ¿no? Entonces hay solamente una organización, que es la CAMP, la Coordinadora Arauco Mapuche, que hoy día está o que se autodenomina como revolucionario. Entonces, al igual que Manuel Rodríguez en esa época, es un sector, o Manuel Rodríguez pertenecía a ese sector independentista, emancipador, que era bastante más, no sé si radical el concepto exacto, pero que era mucho más adelantado para su época, mucho más democrático para su época, mucho más cercano a los sectores populares que a la oligarquía, a la aristocracia, a los terratenientes, que eran los que estaban, y los que triunfaron, los más conservadores, los que triunfaron definitivamente en este proceso anti-hispano, ¿no? Y está también como segundo punto el ideario de colonizador y nacionalitario. Pero ya hablamos de los nacionalitarios también, ¿no?
Y aquí es importante decir que hay un movimiento decolonizador dentro del discurso y la praxis mapuche, el movimiento mapuche autonomista, que es muy fuerte, ¿no? Porque aquí, entendiendo la pluralidad del movimiento, la heterogeneidad, la diversidad del movimiento mapuche, ese elemento decolonizador era obviamente muy fuerte en Manuel Rodríguez también. O sea, eso lo llevó a tener discrepancias con todos aquellos que querían retrasar, morigerar el movimiento independentista, emancipador, para proteger sus privilegios y esperar, por supuesto, de que el rey de España volviera o fuera liberado, qué sé yo, por los franceses. Y que todo siguiera igual, y de hecho todo casi siguió igual, ¿no? Pero este movimiento decolonizador, sus principales y la incrustación que existe en Chile del endocolonialismo, el colonialismo interno, como le llama González Casanova, ha sido muy fuerte. Y no solamente ha sido fuerte en términos discursivos, simbólicos, sino que tiene toda esta base material, que significa toda la institucionalidad política, educacional, social, o sea, todo el ideario ideológico ha servido para estigmatizar, para marginar, para al movimiento, al pueblo mapuche, ¿no? Entonces, aquí se verifica, por todo esto mismo, se verifica una afirmación por un lado de la identidad mapuche y por otro lado de un rechazo a o un desplazamiento de los chilenos, y se ubica en el centro del discurso lo mapuche vis-a-vis los chilenos, ¿no? Entonces el Manuel Rodríguez no tiene ninguna cabida en la enunciación del discurso mapuche, no existe, no se encuentra en ninguna parte, ¿no? Aquí lo que hay es un reconocimiento de un continuum histórico de dominación por parte del Estado chileno endocolonial o de colonialismo interno, que no ha terminado desde que comenzó, desde que se institucionalizó y se desarrolló, se consolidó un Estado uninacional y unicultural en este país, ¿no? Donde existe una situación dominador-dominado, siendo el dominador el Estado chileno y el dominado el pueblo mapuche, ¿no? Entonces, la lectura que hace el movimiento mapuche es de una narrativa y una acción alternativa a esa dominación, ¿no? Y aquí hay una mirada y una lectura donde todos los chilenos, estoy hablando de un segmento del movimiento mapuche, donde todos los chilenos son vistos como un todo homogéneo. Es decir, racista, colonizador, o ideológicamente racializado y colonizador, ¿no? Y en el tercer punto, entonces, que el repertorio de acciones, aquí uno podría encontrar tal vez una cierta huella común de la cual hablábamos, en el hecho de que aquí hay una política. Cuando hablamos de política, hablamos de política como proceso, es decir, como la lucha por el poder y como sistema, es decir, la organización del poder. Cuando hablamos de política, siempre hablamos de violencia, o sea, la organización de la violencia. Siempre está presente la coerción en la política. Y aquí hay una violencia estructural hispana a la que se enfrentó Manuel Rodríguez y una violencia política intrachilena, o sea, otros segmentos de los chilenos que estaban luchando contra España, pero estaban luchando entre ellos también, y la lucha fue brutal. La lucha fue brutal entre las facciones chilenas y contra Manuel Rodríguez y lo que él pregonaba en ese momento. Y terminó siendo asesinado. O sea, esa es la mayor expresión de lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, y aquí el movimiento mapuche autonomista se enfrenta al terrorismo de Estado y se ha enfrentado al terrorismo de Estado en los últimos 30 años. Entonces,
Y hay un segmento del movimiento mapuche que se ha enfrentado y se sigue enfrentando a esta violencia política chilena. Y ellos mismos, desde el año 1997 en adelante, han decidido ocupar la violencia política también como una forma de enfrentarse a esta violencia. Y lo han hecho de una manera que recuerda también, o puede recordar, algunas de las acciones de tipo guerrillero que realizaba Manuel Rodríguez. Esa podría ser una cierta huella común de lo que realizó Manuel Rodríguez, ¿no? ¿Es esa una huella común? ¿Puede encontrarse ahí Manuel? No es ni enunciado, no es ni reconocido, no se encuentra en el discurso, no se encuentra en la acción, no se menciona. Y si quieren saber más sobre el tema, cómprenlo. Gracias, Tito, por la intervención. Yo creo, bueno, reflexionando mientras escuchaba a Tito, igual pensaba en que, a pesar de que las conexiones no son directas entre Manuel Rodríguez y la lucha reivindicatoria o emancipatoria del pueblo mapuche, por algún motivo están esas mismas características en común que él detecta. Yo creo que al menos da para pensar hasta qué punto cuando los pueblos buscan emanciparse terminan recurriendo tanto a los mismos principios como planteamiento y repertorio de acciones, independiente de las matrices, incluso las cosmovisiones tan diferentes que puedan haber. Yo creo que al revés también puede servir que la práctica de Manuel Rodríguez, a pesar, esa relación o esa vinculación que se puede establecer con la del pueblo mapuche, nos dice que parece que cuando los pueblos buscan emanciparse, liberarse, no sé, algo pasa ahí que se conectan. A mí me gustaría como hacer algunas preguntas. Bueno, tenemos un pequeño público acá que también pueden realizar algunas preguntas si lo quieren, y si no, la haré yo. Si es que hay alguna pregunta o alguna reflexión, ¿no? Ya. Me gustaría preguntarle lo siguiente, porque un concepto que todos mencionaron y que, bueno, es como evidente para el momento de Manuel Rodríguez, de su momento histórico, que tiene que ver con el colonialismo. Hoy día parece que no se habla mucho de él. Es difícil encontrarlo, o cuando uno lo menciona, recibe como rápidamente los epítetos de anacrónico, así, por decirlo menos, cuando la otra persona quiere ser como eufemística o educada, dice, oiga, anacrónico. Pero por lo menos yo pienso que el colonialismo sigue siendo un concepto vigente, un concepto útil para el análisis, para la comprensión de la, digamos, de la política, de la geopolítica. Entonces quería preguntarle a los autores sobre este concepto, cuál es lo que ven de Manuel Rodríguez, más o menos su planteamiento, a pesar de que ya lo han esbozado acá, pero si lo pueden plantear con más como fundamento, y ver también cuáles serían los puntos que podrían ser útiles para pensar el anticolonialismo hoy. ¿Ya? Pensando que quizá cuando Manuel Rodríguez existía la dominación de una potencia, que era España, quizá durante todo el resto del siglo XX y el XIX fueron otras potencias que tuvieron su tránsito, pero también parece que hoy día el colonialismo también es una cuestión que está en disputa nuevamente. Y por lo tanto, de esa experiencia de Manuel Rodríguez, no sé qué reflexiones podríamos tener el día de hoy. No sé quién podría partir contestando. Yo puedo partir diciendo algo, si me permite. Sergio. Voy a tratar de ser breve para que todos podamos dar una opinión, porque como trabajamos desde perspectivas distintas, va a ser interesante mirar este tema desde perspectivas distintas, sabiendo que la pregunta que ha hecho Israel nos da para varias horas. Pero mira, el colonialismo está presente, en América Latina sigue estando presente. Nosotros tenemos el caso de Puerto Rico y el caso de las Malvinas,
que por cierto el próximo 2 de abril se conmemoran 40 años del intento argentino de recuperar las Malvinas por vía militar. Y en el mundo está tan presente que hay un comité especial de descolonización en la ONU que trabaja sobre la base de la resolución 15-14-15, o sea, del año 1960, que establece los territorios coloniales. En este momento, en el mundo hay un conflicto muy fuerte con la República Árabe Saharaui Democrática, que también está incluida entre los territorios coloniales, sujeta también a la resolución de la 1514 de las Naciones Unidas, y hay otros territorios en Asia, algunas islas en el Pacífico, y nosotros también en Sudamérica todavía tenemos un territorio colonial en la Guayana Francesa. O sea que, a pesar que para nosotros que nos liberamos del dominio español hace 200 años, tenemos que decir que todavía en nuestro continente el colonialismo no ha sido totalmente abandonado. Todavía existen territorios coloniales en el Caribe, existen varios territorios colonizados también por Francia, por Holanda y por otras potencias europeas. De manera que en términos de las relaciones internacionales, el concepto de los coloniales está vigente. Por supuesto que hay una lectura distinta de la colonialidad en términos sociológicos y también en términos culturales. Los compañeros podrán hablar con mucho mayor conocimiento de eso. Pero el tema fundamental que yo quiero resaltar es algo que mis compañeros mencionaban, en el sentido de que se habla de la independencia y por tanto el fin del colonialismo, pero se habla entonces de la necesidad de una segunda independencia frente al surgimiento del neocolonialismo. Y hubo entre los luchadores por la independencia, hubo muy pocos que comprendieron la necesidad de que esa guerra de independencia, o entendieron que la guerra de independencia también era una guerra social. En el caso de Venezuela, el fracaso de la primera etapa, de la primera y segunda de la República, fue precisamente que los esclavos, los negros, los indios no entendían que la independencia era una cosa de los blanquitos de Caracas, entonces no se sentían involucrados. Y la reflexión de Bolívar es una de las... Yo incluso digo que una de las cosas que hizo grande a Bolívar, lo que hizo tan grande a Bolívar, es precisamente la comprensión de que la guerra de independencia tenía que estar acompañada de la guerra social. Y cuando él hace el compromiso con el presidente Petión en Haití, que lo ayudó a reconstruir la Venezuela y dar continuidad a la guerra de independencia, lo hizo sobre la base de adquirir un compromiso con el presidente Petión, que cumplió, de darle la libertad a los esclavos. Pero fue más allá, no solamente le dio la libertad a los esclavos, sino que los llamó a formar parte del ejército en igualdad de condiciones que los blancos, lo cual generó problemas incluso con sus propios generales. Entendió también el papel importante que jugaban los campesinos, porque además en el caso de Venezuela, por ejemplo, eso lo comprendieron los españoles primero que los venezolanos, y el primer gran ejército popular campesino que hubo en Venezuela combatió al lado de España, y la necesidad de transformar eso fue otra de las cosas que motivó a Bolívar, pero fueron muy pocos. Tal vez fue Bolívar, Artigas y en Chile Manuel Rodríguez. Cuando uno estudia el ideario de Manuel Rodríguez en términos de la necesidad de la revolución social, uno lo puede comprender. Y hay un hecho que marca definitivamente este pensamiento de Manuel Rodríguez, porque los dos días después de precisamente de este 23 de marzo, en los dos días que manejó el poder, después de la derrota de Cancha Rayada, cuando no había poder, cuando había el caos, cuando estaba la anarquía, y el general del Río lo llama a apoyarlo. Este general estaba a cargo del gobierno de Santiago ante la partida de O'Higgins y San Martín al sur a la guerra. Él lo llama y Manuel Rodríguez se hace cargo del gobierno por dos días. Y en esos dos días
establece una cantidad de medidas de corte popular, la más importante de las cuales y la que marca es la creación del regimiento de los húsares de la muerte, que es entregarle armas al pueblo, es crear una unidad de combate del pueblo para luchar por la independencia, sabiendo que eso iba a tener una proyección mucho más allá de la propia independencia. Tan es así que inmediatamente después de la batalla de Maipú, donde el regimiento de los húsares tiene una participación muy destacada y a la cual O'Higgins no le permitió participar a Manuel Rodríguez, a pesar que hay algunos autores que dicen que subrepticiamente fue al campo de batalla, participó y regresó a Santiago rápidamente antes que salió O'Higgins, para que no se supiera que había estado en el campo de batalla. Eso no está demostrado. Pero inmediatamente después de la batalla de Maipú, O'Higgins desintegra por vía legal el regimiento de los húsares de la muerte y desintegra con eso la posibilidad de la construcción de un ejército popular revolucionario que en poco tiempo que tuvo el poder Manuel Rodríguez generó como expresión más alta de su confianza en el pueblo, su pensamiento avanzado, su pensamiento revolucionario. Entonces, cuando hablamos de Israel, de colonialismo, nosotros tenemos que verlo en estas dos ideas, en que la lucha por la independencia logró la derrota de un colonialismo para caer en una situación neocolonial, y por eso es que hoy hablamos de la necesidad de una segunda independencia. Ahí llevo. Bien, poco más que agregar. Si lo traemos a hoy, es evidente que el colonialismo del siglo XIX, que tenía que ver con los grandes imperios colonizadores y por tanto eran imperios territoriales. El colonialismo actual, aunque bien ha señalado Sergio, tiene algunas reminiscencias territoriales, ¿no? El colonialismo actual es un colonialismo imperialista, es decir, desde el hecho cultural, desde el hecho ideológico, desde proyectar, por tanto, las formas o los modos de vida en los cuales los países se integran, ¿no? En lo que se ha llamado no solamente colonialismo interno. Yo diría que uno de los primeros trabajos que lo marca, curiosamente, a principios de la década de los 60, está dado por un psiquiatra y que cuenta con el prólogo de Jean-Paul Sartre, que es Frantz Fanon, ¿no? Los condenados de la tierra. O sea, los elementos que definen incluso el hecho de esa emancipación, que tiene que ser básicamente, ¿no?, a luchar no solamente contra el elemento territorial, porque en África aún está presente y en Asia está presente, pero los grandes imperios del siglo XIX son imperios ideológico-políticos que, como bien señala también Tito, tienen que ver con el concepto moderno o contemporáneo del Estado-Nación. La nación como ese elemento identitario del siglo XIX que genera también un espacio no de ciudadanía, donde aparecen los valores que van identificando la cultura nacional, o sea, ese elemento no identitario que es el que nos referimos cuando a señalar que la historia oficial, la historia que se lee, la historia que nos trae a la mano, es una historia que invisibiliza, entre otras cosas, ¿no?, a Manuel Rodríguez. Por eso uno puede hablar del colonialismo hoy, ¿no?, entendiéndolo básicamente como esa extensión del modo de vida de una potencia hegemónica. Lo estamos viendo hoy, si se me permite introducir un hecho tan actual como puede ser, ¿no?, la guerra en Ucrania, es decir, o en Ucrania, como lo queramos llamar, evidentemente implica, ¿no?, la posición de la OTAN, la posición de Occidente, ¿no?, frente a lo que significa la necesidad de controlar y dominar el mundo. Y esa lógica colonial de intentar controlar y dominar el mundo a través de no el control territorial, sino a través de la amenaza, de la fuerza, de los elementos que definen básicamente la cultura, ese lenguaje, la historia, de las formas que identificamos en la vida cotidiana, lo que Malvin Harris llamó en su momento, ¿no?, la macdonalización del mundo, ¿no? Es decir, en definitiva, y que los países de América Latina
no lo sufrimos como esa dependencia tecnológica, industrial, financiera y ahora fundamentalmente digital. Eso es el gran coste del colonialismo, no solamente el colonialismo interno, sino el colonialismo entendido como imperialismo, ¿no? Es decir, cada vez que hay una revolución o un proyecto democrático transformador, tenemos un problema de dependencia tecnológica, tenemos un problema de esa independencia que en definitiva nos bloquea, nos estrangula. Es cosa simplemente de ver los 60 años del bloqueo en Cuba, pero ver simplemente lo que pasó en Chile en 3 años, entre el 70 y el 73. Nuestra dependencia tecnológica significó, entre otras cosas, estrangular no solamente la economía, sino la vida cotidiana. Todos los productos eran norteamericanos, la tecnología era europea, y eso evidentemente llevó a esa nueva concepción del imperialismo. Yo creo que el nuevo colonialismo hay que entenderlo en el control mental, en el control de las mentes, en el control que identifica fundamentalmente el que miremos hacia el norte y no hacia el sur. Y nuestras clases dominantes, ¿para qué decir? No me voy a meter también en la coyuntura de un nuevo gobierno, ¿no? En Chile, pues lo que va a respetar, entre otras cosas, los tratados internacionales, ¿no? Con las grandes empresas que en definitiva se han adueñado del país y de Chile, y que en el fondo implica realmente, ¿no?, un concepto nuevo de colonialismo y una transformación del imperialismo del siglo XXI. Gracias a ambos por las intervenciones. Claro, y como decía Marco recién, como hoy día el colonialismo opera en un nivel cultural y simbólico, bueno, la historia y, digamos, algunos de sus próceres como Manuel Rodríguez hoy día funcionan precisamente quizás como símbolos que son contraculturales, digamos, y son como herramientas anticolonialistas incluso el día de hoy por la lucha que dieron. Francisco Bilbao, Allende, como decía Marco, Francisco Bilbao quizás también otro personaje similar de la historia de Chile. Y bueno, para cerrar me gustaría que pudiéramos también dar una reflexión breve y final respecto a la utilidad de este libro y de esta reflexión para la política al día de hoy en general. Vivimos, por lo menos en Chile, una coyuntura política muy importante, histórica y política. Y bueno, debates como este o temas como este parecen estar un poco ausentes por la quizá inmediatez que tienen las discusiones políticas el día de hoy. Entonces, desde la historia como disciplina y desde quizás las lecciones, por decirlo así, de personajes como Manuel Rodríguez, ¿qué cosas podemos reflexionar el día de hoy? No sé, me gustaría que partiera Tito, que está acá con nosotros, para cerrar con Tito. Sí, no me dejaron hablar de la colonialidad. Bueno, poder. Tiene la palabra también para hablar. Por eso te dejamos hablar ahora. No, mira, una cosa muy corta. Yo, concordando con lo que dicen los compañeros, a mí, hay una cosa que me gustaría agregar nomás, que es la colonialidad del poder, la estructura del poder, que yo creo que ha cambiado poco. Y se relaciona con el colonialismo interno, el endocolonialismo, ¿no? Es decir, aquí Aníbal Quijano, por ejemplo, habla de la colonialidad del poder, es decir, que aquí hubo una apropiación territorial, una apropiación política, o sea, tiene varias variantes, ¿no? Aristas, la apropiación política, económica, epistemológica, social, de lo que se llamó América, ¿no? Que no se llamaba América. O sea, comenzando por eso, ¿no? O sea, la historia comenzó con ellos, dicen los españoles, antes era prehistoria, o no existía la historia, ¿no? O sea, ya se obliteró eso, se arrasó con todos los conocimientos que existían antes. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque eso, entonces, la apropiación económica significaba que se apropiaron entonces del trabajo, de lo que era la tierra. En lo vocacional, en lo epistemológico, entonces se implantó el positivismo, la ciencia, y se aplastó con todos los saberes y todos los conocimientos ancestrales, por ejemplo, ¿no? En lo social se establecieron todas las jerarquías raciales que se utilizaban en esa época, primero los blancos, después los mestizos, después los
después lo indígena, después lo negro, etcétera, ¿no? Y también primero el hombre, después la mujer, etcétera. Y en lo político se comenzó a institucionalizar, y todo esto se fue institucionalizando, entonces por eso el Estado-Nación, como copia del Estado-Nación en Europa, por eso el sistema educacional que comenzó con los colegios, la universidad, en fin. Entonces todo eso se fue reproduciendo a través de los años y sigue hasta el día de hoy, ¿no? Sigue hasta el día de hoy. Entonces sigue la explotación de los trabajadores, sigue la explotación patriarcal, el machismo, el abuso contra las mujeres, contra los trabajadores, en fin. Y en la educación lo mismo, ¿no? Y en la apropiación territorial también, ¿ya? Claro, no están los mismos, a lo mejor no están los terratenientes, porque la explotación terrateniente fue expropiada por la Unidad Popular, pero entonces hoy día está la explotación de las mineras por Soquimich, el litio, el cobre, el 60-70% está en manos privadas, las carreteras son por la empresa española, los bancos por la empresa española, bueno, en fin, la propiedad privada del agua, y así suma y sigue. Entonces, toda esa estructura colonial, o la colonialidad de la estructura básica del poder, sigue intacta, con ciertos cambios, por ejemplo, como los que he nombrado, ¿no? Entonces, eso es el colonialismo interno, ¿no? Entonces, ahí pareciera haber una continuidad de ese colonialismo interno. Y en relación a lo que tú estás diciendo, para terminar yo, digamos, mi parte, yo creo que el aporte que puede hacer este libro es precisamente al debate ideológico, al debate político, al decir, bueno, aquí hay cosas que no han sido resueltas, precisamente como eso, ¿no? Como la continuidad. Hoy día tenemos un gobierno distinto, nuevo, pero que ya está negociando, está transando con los poderes que han mantenido esto por los últimos 30 años, han mantenido el modelo neoliberal, lo han desarrollado, lo han consolidado. Hoy día está el Partido Socialista en el gobierno, que son los mismos cuando el estallido social, la rebelión social del 2019, aquí se hablaba la consigna, era no son 30 pesos, son 30 años. Y sin embargo, esos mismos de los 30 años hoy día, parte de ellos hoy día están en el gobierno. Y eso es contradictorio, por decirlo menos, ¿no? Esa clase política con la cual, que no estaba en las calles porque la gente estaba en contra del Parlamento, estaba en contra de la clase política, estaba en contra del gobierno, pedía su renuncia, ellos se pusieron de acuerdo con Boric a la cabeza, que firmó el acuerdo, y constitucionalizó e institucionalizó esta salida. Y hoy día están en el gobierno, ¿no? Entonces hay algo ahí que Manuel Rodríguez, si viviera, yo estoy seguro que estaría en la calle, no estaría en ese acuerdo con la paz, ¿no? Entonces esto yo creo que contribuye que de alguna estaría manera preso, perdón, contribuye de alguna manera que a eso, ¿no? Interrumpa, diríamos que estaría preso más que en la calle. Bueno, estaría preso, sí. probablemente o sin ojo. Eso ya. Entonces, para Marcos y Sergio, no sé qué reflexión final podrían aportarnos en torno al tema que les había planteado. Si quieres, lo hago yo para que cierre Sergio, que es el que ha hecho todo el gran esfuerzo de juntar la obra. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que este texto sirve pensar no solo para resistir, es decir, entender que el pensamiento de Manuel Rodríguez no fue solamente resistir frente al Imperio Español o frente al Imperio Realista o frente a lo que significaba la restauración del Imperio Español, sino era pensar para cambiar, pensar para transformar las estructuras de dominación, que era lo que plantea y que ha planteado Tito en términos de lo que Aníbal Quijano ya señalaba, ¿no? Como la colonialidad del poder, ¿no? Hasta las formas racionales del ejercicio del poder. Y transformar, y si lo llevamos al día de hoy, yo creo que está transformar, si lo queremos, las estructuras, ¿no? Y las relaciones de explotación. Creo que cuando hablamos de ese colonialismo, hablamos de relaciones de explotación, de las relaciones de la contradicción capital-trabajo, de las dinámicas de la gran articulación, ese capitalismo, ¿no? Que hoy es depredador
de la naturaleza que hoy nos lleva a la crisis medioambiental, nos lleva incluso a una crisis global de la sexta extinción. Y yo diría que, aunque pueda decir, oiga, es pretencioso pensar que todo está en 180 páginas y que en el libro no se menciona ya poco menos que la salida al capitalismo, no, no es eso, pero ayuda a pensar y yo creo que el texto y los trabajos que están en el texto lo que permiten es pensar y reflexionar desde la crítica, reflexionar desde la posibilidad de reencontrarnos con Manuel Rodríguez y señalar que hoy su pensamiento está vigente y que está vigente ahí sí en las calles, está vigente en la Plaza de Dignidad, está vigente en el pueblo mapuche, está vigente en el movimiento feminista, está vigente en las clases trabajadoras, está vigente, por tanto, en todos aquellos que luchan, entre otras cosas, no contra la explotación y el capitalismo y en defensa de la humanidad, por decirlo así, también contra el neoliberalismo. Es decir, si hay un pensamiento también para ganar. Yo diría que eso es el gran aporte de este texto y si nos tenemos que colgar una medalla diremos que está muy bien escrito por todos. Es decir, que de paso se lee bien, ¿no? Y se trata, por tanto, de dar elementos para poder pensar y no solamente se trata de hacer notario, ¿no? De un hecho pasado. Y creo que esa es la importancia del texto. Sergio. Sí, bueno, sí, gracias, brevemente. Mira, este libro tiene, a mí que me tocó coordinar el libro, yo quiero decir que este libro tiene un valor bien interesante y bien importante, que es que no nos pusimos de acuerdo. Diseñamos una idea general y cada quien expuso lo que consideraba. Solamente con el hilo de la obra, de la vida y la obra de Manuel Rodríguez, que cada uno de nosotros interpretó desde la perspectiva que quiso. Entonces, es interesante porque nos tuvimos permanentemente conectados, buscando que no hubiera contradicciones entre uno y otro. No, no. Y eso creo que es muy valioso porque porque aporta una infinidad de elementos de análisis que creo que son muy importantes. Esa es una cosa que quería decir. La segunda cosa que quería decir con esto culmino es que yo vengo llegando de Chile. Llegué hace 6 días, estuve una semana allá. La verdad es que sentí pena, lo tengo que decir bien abiertamente. Sentí pena porque vi, siempre he sido así. Pero esta vez lo sentí más que nunca, gente desesperada, gente amargada, gente triste. No, no, no vi felicidad en casi nadie. La presión de la cotidianidad de la vida es brutal. El tema de pagar las deudas, el no llegar a fin de mes y el de tratar de mostrarnos a través de los medios de comunicación y las redes sociales el mundo de la clase media como el mundo chileno, que no es real. Y me dio mucha tristeza ver gente que ha luchado toda su vida, que estuvieron presos, que combatieron a la dictadura y que hoy se conforman con este gobierno fantoche que ya muy pronto va a mostrar ya está mostrando su verdadera cara. Entonces, frente a esa situación, y lo repito, lo digo en el texto, y lo repito y lo reconfirmo porque el texto lo escribí antes de mi viaje a Chile, yo creo que este libro tiene un gran valor en el sentido de recoger ese hecho, ese acontecimiento, y por eso elegimos presentar el libro este día cuando se conmemora el aniversario, cuando de ese momento importante en la historia que igualmente frente a la desazón y el desánimo, Manuel Rodríguez aún tenemos patria ciudadana. En Chile hay un pueblo y hay una juventud que no ha perdido, no ha perdido su espíritu de lucha, que la tienen aplastada, la tienen marginada, la tienen excluida de los medios de comunicación y de las redes sociales, pero que también uno percibe que ahí está.
y que ahí está, y que y yo creo que Boric es el último intento de la oligarquía para tratar de solucionar el problema en términos, entre comillas, civilizados. Frente a eso, creo que este libro aporta elementos de análisis, de comprensión, en tanto es un análisis de tres tiempos, concreta o integra elementos de análisis histórico y elementos de análisis de la realidad actual, que aporta instrumentos para la organización, para la lucha y para la liberación, para lograr esa segunda independencia que es deseable para todo el pueblo chileno, para dar continuidad al pensamiento y la obra de ese grande de Chile y grande de América Latina, que fue Manuel Rodríguez. Muchas gracias, Israel, por habernos dado la oportunidad, por haber creído en nosotros, por haber creído en el proyecto y por haber hecho este libro tan hermoso que hoy tenemos aquí, y que espero que pueda ser adquirido por la mayor cantidad de personas. Bueno, muchas gracias en realidad a ustedes, que siendo intelectuales del talante que son, hayan querido publicar con una editorial tan humilde, pequeña como la nuestra. Bueno, y me queda la pregunta, esa me la responderán después, ¿cuáles fueron las otras editoriales que no lo quisieron publicar? Esa me la responden después. Así que lo dirán después. Así que bueno, con eso quisiéramos despedirnos, dar las gracias nuevamente, y esperemos que este libro logre llegar a la mayor cantidad de gente posible, interesada obviamente en la política y en la historia. Y nada, nos estaremos encontrando en otros libros y en otras presentaciones. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Chao. Hasta luego, Tito. Adiós, Israel. Chao. Adiós, Marco. Adiós, Tito. Adiós, Israel. Chao. Bien. Un gran abrazo. Hasta luego, Sergio. Ahora a dormir, que para mí ya van a ser la una. Chao. 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 Chao.